Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Nosotros otro día más a demontar al gobierno del bulo y esta vez le hemos cazado con una mentira importante. Resulta que ya se ha confirmado oficialmente que ese comité de expertos, ese comité de sabios que asesoró supuestamente al gobierno en esa desescalada, que al final ha sido un desastre porque no paran de producirse rebrotes por toda España, pues que no existe. Es que es una trola más del gobierno del bulo. Nos hablaron también del informe de la Johns Hopkins sobre los test rápidos, que tampoco existía. Nos contaron que aquí solo iba a haber un solo contagio y fíjate la cifra de muertos, más de 45.000. Nos contaron que solo hay 28.000 muertos y fijaros hasta dónde han alcanzado, como bien dicho antes, esa cifra de muertos. Y la verdad es que es una mentira tras otra. Pero bueno, ¿qué nos vamos a esperar de un ministro de Sanidad que miente a sabiendas, como ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Sanidad, donde Cuca Gamarra del Partido Popular, donde Vox, donde Sergio Sayas de UPN, le han acorralado y le han hecho, al final, decir lo que todo el mundo sabe, que es que el Comité de Expertos no existía? Ha empezado su alocución, su intervención, diciendo que él nunca miente, pero resulta que cuando ha tratado de explicar que si las comunidades autónomas tenían a unos expertos por otro lado, que si ellos tenían una serie de funcionarios, al final ha tenido que reconocer la mayor evidencia, es que un comité de expertos como tal, nominalmente hablando, no existía. Menudo mentiroso, y la verdad es que o España reacciona ante estas mentiras
O yo sinceramente acabaré yéndome de este país porque me avergüenza de verdad que haya todavía españoles que se ponen la camiseta de Fernando Simón, que apoyan a este gobierno, que nos ha mentido, que ha destrozado muchísimas familias con sus negligencias en la gestión frente al coronavirus y que ahora amenaza con devolver al país a la senda del odio, de las rencillas del pasado, volver con el tema de Franco por el único interés de Iván Redondo de polarizar aún más a la sociedad, de dividir España en dos bloques enfrentados. Y también hay que decir que, claro, aquí hay también corresponsables. Resulta que Vox pide o propone una moción de censura de cara a septiembre y el Partido Popular ni siquiera dedica unos días a analizarla. Hoy Macarena Olona ha dicho que es que no tienen que ser ni siquiera el candidato Santiago Abascal. Imagínense que se presenta como candidato Juan Roig en el Mercadona o Amancio Ortega. Ya sé que son casos hipotéticos que no se van a producir, pero imagínense que es un empresario de prestigio el que propone Vox. ¿Por qué no se lo va a apoyar el Partido Popular? Yo, de verdad, que siempre además apoyo a Pablo Casado, ayer hizo una intervención brillante en el Congreso de los Diputados, no me pareció bien que a los 5 minutos de que Vox proponiese esta moción de censura, el propio PP diese un respiro, ¿no?, a Pedro Sánchez antes de irse a esas vacaciones que pagamos todos los españoles, ¿no?, de 3 semanas en el Palacio de la Mareta, ¿no?, que recibió además la Casa Real, esa Casa Real a la que se quieren cargar este gobierno. Vamos a hablar también del problema de la inmigración irregular que está trayendo coronavirus a España y claro, aquí si no se hacen controles de temperaturas en los aeropuertos, imagínense a las pateras, están moviendo inmigrantes por toda España interior, ni siquiera se les hacen los test PCR, es una auténtica vergüenza. También vamos a tener hoy al consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid que nos va a hablar de ese plan antiocupación contra los ocupas. Se ha disparado la tasa de ocupaciones un 300%, hay personas que no se van de vacaciones por miedo a que ocupen sus viviendas y tenemos una situación muy preocupante. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid desde hoy obliga al uso de mascarillas, ha cerrado prácticamente los locales de ocio nocturno, ya no se permite ni discotecas ni bares, se acabó la broma. Y bueno, si ya toma esta medida Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Comunidad de Madrid, que es una medida que va a afectar muchísimo a la economía, pues está claro que es que se han visto obligados a ello, porque el Partido Popular no es sospechoso de querer secuestrar la economía. Hemos visto cómo durante los meses de coronavirus, de crisis, se peleaban porque la Comunidad de Madrid pasase de fase de desescalada, porque querían salvaguardar a la economía. Si han visto obligado a tomar esta medida de choque, será porque algo ocurre. Vamos a seguir con las cloacas de Podemos, que hay más información sobre la tía comisionista de Pablo Iglesias, también sobre ese ex abogado Podemos purgado, que ha declarado ante el juez que allí metía la mano pues mucha gente en esa caja B de Podemos, que parece que los que venían a regenerar la política, pues han aprendido los mayores vicios de los Bárcenas y compañías y del Partido Popular del caso Gürtel. Vamos a comenzar con un breve vídeo, pero no sin antes comerme mi anchoita del día, que está riquísima. Anchoas de conservaría, de conservas Ana María. Está espectacular. Recuerden que se pueden meter en conservasanamaría.com. Pueden ver aquí la imagen. Son las mejores anchoas del mundo. Vienen aquí, además, les puedo leer: mejor anchoa, cofradía de la anchoa, cata 2016. Mejor anchoa, cofradía de la anchoa, cata 2017. Y el Superior Taste Award en 2017, con lo cual les puedo corroborar que si se meten ahora en conservasanamaria.com, entre www.conservasanamaria.com, podrán disfrutar de anchoas y de otros productos como ventresca en formatos además de distintos tipos, muy además adecuados a la época, muy fresquitos para compartir con los seres queridos, con los allegados en estos difíciles momentos y además a precios muy asequibles, porque además tenéis un cupón de descuento que si ponéis estado de alarma en mayúscula en conservasanamaria.com podréis beneficiaros de un 5% de descuento. Así que empezamos el programa, que también, por cierto, estará Carlos Cuesta, Cristina Seguí y, como he dicho, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que han puesto en marcha un plan contra la ocupación necesario para daros tranquilidad a aquellos que tenéis propiedades que os ha costado mucho tiempo conseguirlas y que ahora pensáis que va a venir un tipejo, la va a ocupar y que encima va a tener más derechos que vosotros, que no paráis de pagar impuestos. Así que un abrazo fuerte, gracias a todos y vamos a por todas, que el gobierno sigue queriéndonos cerrar a toda costa, pero aquí estaremos apretando los dientes y gracias a vuestras ayudas económicas seguimos vivos. Abrazo fuerte. Peticiones vinieron de las comunidades autónomas. Estoy seguro
no introduzco ninguna duda, que en base a criterios técnicos. Ellas solicitaban una progresión de fase que era evaluada técnicamente y se celebraba una reunión bilateral. Y la decisión sí la tomaba el quien le corresponde, en este caso el ministro de Sanidad. Se le ha quitado la pistola a la policía, hostias. Tírala, tírala. Tírala, no te va a disparar, tírala, tírala ahí. No. Muy buenas de nuevo, espectadores de Estado de Alarma. Les presento ya a la mesa que tenemos hoy con Cristina Seguí. ¿Qué tal se encuentra, Cristina? Muy bien. Muchas ganas de comentar todo lo que está pasando desde ayer. Parece que todo no respeta el mes de agosto la actividad política, ¿no? Don David Pérez, consejero de la Comunidad de Madrid, consejero de Vivienda. ¿Qué tal se encuentra en esta oleada de ocupaciones ilegales? Bueno, pues siguiendo la actualidad, igual que todos vosotros, pues con preocupación y luego pues adoptando las medidas que desde la administración pues nos corresponde dentro de nuestras competencias pues para ir resolviendo los problemas que se nos van planteando. Y don Carlos Cuesta, que supongo que Eduardo Inda le dará algún día de vacaciones porque no para de publicar exclusivas y a ese ritmo no hay muchos que lo sigan, la verdad. Nada, encantado. ¿Qué tal todos? Muy bien, vamos a empezar hoy, si os parece, con la Comisión de Sanidad, que se ha celebrado hace muy poquito, donde la oposición, Sergio Sayas de UPN, UCAM, la gente de Vox, han acorralado directamente al comité, bueno, a la comisión, al ministro de Sanidad mentiroso, ¿no? Porque se le ha pillado con el carrito del helado, resulta que el comité de expertos que nos vendieron que existía para la desescalada, pues no existe. Esto es lo que le ha preguntado en la Comisión de Sanidad hoy en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, del Partido Popular. Señor ministro, conteste usted. ¿Había comité de expertos o no había comité de expertos? Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. En Aragón preocupan los brotes detectados en las últimas horas en la residencia. He dejado el corte de 24 horas porque resulta que han puesto la pregunta de Cuca Gamarra, pero no la respuesta. Vamos a escuchar lo que ha dicho Salvador Illa en relación no solo a la pregunta de Cuca Gamarra, sino también a la de Sergio Sayas de UPN, que iba en el mismo sentido. Todo el comité de expertos yo lo he explicado, yo no he mentido a esta Cámara jamás, ni lo voy a hacer. Nosotros dijimos que había tres grupos, un comité científico, un grupo de expertos y luego un grupo de personas técnicos, y las decisiones de desescalada se tomaron en base a criterios técnicos. Quiero recordar y anticipo ya la respuesta, si me lo permiten, a la intervención del señor Sáenz y también a la intervención de la señora Gamarra. Las peticiones venían de las comunidades autónomas. Estoy seguro, no introduzco ninguna duda, que en base a criterios técnicos. Ellas solicitaban una progresión de fase que era evaluada técnicamente y se celebraba una reunión bilateral. Y la decisión sí la tomaba el quien le corresponde, en este caso el ministro de Sanidad.
pero en base a criterios técnicos. Y las personas que asesoraban técnicamente eran los funcionarios, trabajadores del CAES, que pidieron un informe que a mí me trasladaba la directora general, y es lo que he dicho siempre aquí. Luego, si quieren entrar en una discusión nominalista, y por qué, se la dejo a ustedes. Yo he dicho siempre lo mismo desde el principio hasta el final y lo sostengo otra vez. El responsable de la decisión último, pues soy yo, la tomé. Y se tomaba en base a criterios técnicos de lo que nos pedían las comunidades autónomas, también peticiones que tenían base a criterios técnicos y de lo que en base a los informes que me hacían a mí los expertos del CAES y me trasladaba a la Dirección de Salud Pública y evaluábamos conjuntamente, acabamos decidiendo, ¿no? ¿Qué te parece, Cristina Seguí? Empieza diciendo que él nunca ha mentido, pero al final reconoce una mentira en su explicación surrealista. Donde empieza a liarse y al final lo único que reconoce es que ese comité de expertos no existe. Bueno, este es uno de los hechos más graves y una de las mentiras más graves que ha llevado a cabo este gobierno durante los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Puesto que se le está exigiendo a la sociedad determinadas exigencias que van contra natura, que han ido en contra de las relaciones familiares, de amigos, de trabajo, que ha llevado a gente y que está llevando a gente a perder sus negocios y sus empleos, y a familiares y seres queridos, ¿no? Y estas decisiones de esos comités de expertos de Narnia, que no existen, ya se vio que era una auténtica falacia el día que Fernando Simón contesta a un periodista diciendo que no puede dar esa lista de expertos, puesto que de darla se veían sometidos a una especie de escarnio, de linchamiento, de acoso por parte de la sociedad. Acoso al que por parte ellos se han cansado de llamar, violencia a la que ellos se han cansado de llamar de la sociedad civil y determinados políticos hacia periodistas y hacia gente que no pensara como ellos, ¿no? Con la famosa alerta antifascista. Yo creo que el resumen de todo esto es que este gobierno mentiroso, absolutamente sociopático, se ha dedicado a tomar decisiones única y exclusivamente por criterio político y en base al único objetivo de tapar su gestión y decenas de miles de muertos, ¿no? Y yo estoy convencida que en este sentido tanto Illa como Fernando Simón, Tezanos en otro plano y otra serie de ministros y de altos cargos han incurrido en el ilícito penal, ¿no? David Pérez, consejero de la Comunidad de Madrid, ¿usted se imagina que al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Osorio, que es amigo también de esta casa, le pillan públicamente en una mentira como la del Comité de Expertos? ¿Usted cree que seguiría ahora en su cargo? ¿Usted cree que Ferreras no le hubiese dedicado ni un minuto de televisión a este asunto? Porque ni siquiera está hablando de este asunto La Sexta. No hubiera que nuestro colido de esa en general popular es un alto precio por ello, pero desde luego es gravísimo este caso. Una cosa es que te mientan con las encuestas. David, ¿tienes problemas técnicos? David Pérez, ¿tienes problemas técnicos? Salte y vuelve a entrar. Le doy la palabra a Carlos Cuesta. Carlos, ¿usted se imagina que esto le llega a pasar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su ministro, o sea, consejero, perdonen, de Sanidad? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, habría sido un escándalo mayúsculo, con un tema muy grave, con una desescalada que al final se ha demostrado que ha sido un desastre, porque los rebrotes no paran de producirse en este país. Mira, si esto hubiese pasado a la inversa y hubiese estado un gobierno del Partido Popular, un gobierno de centro-derecha, un gobierno con Ciudadanos, con Vox, con el Partido Popular, el que fuera que no fuera ellos, por decirlo de una forma directa, en estos momentos tendríamos movilizaciones, habría una petición de expulsión del gobierno, habría posiblemente ya un anuncio de moción de censura contra ellos, habría concentraciones, habría un aviso de movilizaciones en las calles, habría pintadas de asesinos, habría otra vez menciones de España no se merece un gobierno que les mienta, habría memes por todas partes, habría tertulias por todos los lados, hablando del comité de expertos de Totó y Fofó, del comité de expertos de los Teletubbies, del comité de expertos de los payasos de la tele, habría de todo. Y como habría todo eso, yo le quito la parte violenta y el resto sí que lo pongo. Entonces, esto es un comité de expertos de Totó y Fofó, de los payasos de la tele y de Teletubbies. Esto es de vergüenza. O sea, esto es de vergüenza. Y luego, además, yo creo que ahora ya se va entendiendo por qué han cogido Salvador Illa. O sea, Salvador Illa, evidentemente, de temas
sistema sanitario no tiene ni idea. De tema de gestión, pues casi mejor ni hablamos, después de 47.000 personas fallecidas en una crisis del coronavirus. De tema de coordinación con Cataluña, pues mejor ni hablar, porque evidentemente pertenece a un partido que lo que está es pensando en convertirse en el comodín, en la bisagra de partidos que rompan la unidad de España y la trayectoria constitucional. Y si llegamos a esta conclusión, pues evidentemente alguno tiene que ser el activo que tenga Salvadorilla, y ya sabemos cuál es su activo. Y es que miente con una cara de estar diciendo la verdad alucinante. Es decir, lo primero que hace es decirnos por delante, no, yo no he mentido en la vida, yo nunca jamás he venido aquí a mentir. Otra cuestión es la cuestión nominal. ¿Cómo que la cuestión nominal? O sea, como le ha preguntado Cuca Gamarra, esto es muy sencillo. Si los que tomaban las decisiones eran políticos, la decisión no es técnica, es política. Si había un comité de expertos técnicos, bueno, pues díganos entonces los nombres. No hay nombres, no hay personas. No hay personas, no hay técnicos. Si no hay técnicos, era usted. Ergo, usted ha tomado esta decisión, la de parar el avance de la Comunidad de Madrid, por una cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? Que ustedes querían ensañarse con la Comunidad de Madrid porque es el principal gobierno del Partido Popular y querían demostrar que la Comunidad de Madrid gestiona peor que los demás. ¿Con qué se han encontrado? Con que incluso haciéndolo adrede, resulta que la Comunidad de Madrid funciona 100 millones de veces mejor que el gobierno de España y se les ha pillado con el carrito los helados. Esto, en cualquier país medianamente normal, la comisión de expertos de los Teletubbies tendría que haberle costado el puesto de trabajo, pero, es decir, la dimisión inmediata, pero no a Salvadorilla, a Pedro Sánchez. Estamos hablando de que ese comité de expertos decidía sobre qué comunidades autónomas pasaban y no. Es decir, como estaba diciendo Cristina Seguí, sobre qué negocios podían seguir alimentando a las familias y cuáles no. Sobre en qué comunidades autónomas había peligro si una persona salía a la calle y en cuáles no. Es decir, han decidido sobre vidas y han decidido sobre economía, sobre empleo, sobre empresas, sobre salud. Una decisión de este estilo, camuflada y mentirosa, habría costado en cualquier país medianamente normal democrático la dimisión del presidente del gobierno. Y Cristina Seguí, sabes que al presidente del gobierno se le preguntó por este asunto el pasado 9 de mayo, la periodista de La Política Online, Nuria Val, le preguntó. Esto fue lo que dijo Pedro Sánchez. Por otro lado, ¿por qué no hace público el listado completo de los nombres de los expertos que asesoran en el plan de desescalada, ni el de los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase, siendo que la ley de salud pública y la de transparencia sí lo exigen? En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad ayer como también el doctor Simón, que está al frente del CAES, ha dado cumplida respuesta a la misma pregunta que usted hacía. Nosotros lo que estamos haciendo es plantear una bilateralidad con todos y cada uno de los territorios, con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Hemos de recordar además que los marcadores se han pactado y se han acordado entre el gobierno de España y también las distintas comunidades autónomas, y a partir de ahí son los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que proponen al CAES y al Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuáles son los territorios que a su juicio, en función de la evaluación de los marcadores, pueden pasar a una ulterior fase. Y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CAES y luego del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad quienes elevan la propuesta al ministro de Sanidad, que es definitivamente quien, a través de una orden ministerial, publica esa decisión. Por tanto, es un procedimiento reglado, es un procedimiento absolutamente transparente, es un procedimiento en el que son los funcionarios y funcionarias, siempre bajo la premisa del criterio científico, los que elevan la propuesta efectivamente a la decisión política en este último término del ministro de Sanidad, que se publica a través de órdenes ministeriales. Con lo cual, desde ese punto de vista, creo que, en fin, por mi parte, pero también lógicamente por parte del ministro de Sanidad y también del doctor Simón, se ha dado cumplida respuesta a esta cuestión. Cristina, está claro que el presidente del gobierno, ahí ya cuando le lanzaron esta pregunta, que fue de las pocas preguntas incómodas que se le hicieron en esa rueda de prensa masaje, donde ellos mismos filtraban quién preguntaba, cómo y cuándo y por qué, pues evitó contestar. Obviamente sabía que estaban incurriendo en una flagrante mentira y no lo podían reconocer públicamente, pero el portal de transparencia lo ha dicho claramente, el comité de expertos como tal no existe. Vamos a ver, ¿alguien se cree que si hubiera existido ese comité de expertos, este gobierno no hubiera presumido abiertamente de él? Cuando además es que podía haber constituido ese comité de expertos, cuando el presidente del gobierno constituye lo que algunos llamaron, y yo me reí entonces, gobierno galáctico, fichando a un astronauta, fichando a Maxi Huerta como si fuera una especie de, no sé, de eminencia de la cultura, y determinados ministros y miembros más o menos famosetes y habituales en el fotocall, él presumió de eso. De igual forma hubiera presumido de ese comité de expertos que no existe,
de gente, de científicos que realmente se ofrecieron a ayudar en todo momento, de empresas españolas que fabricaban mascarillas, EPIs y otro tipo de material urgente que el gobierno del que se podía haber dotado rápidamente en lugar de confiscarlo y de retenerlo en aduanas, como denunció en un momento dado en una comisión la presidenta de la Asociación de Residencias. Y te vuelvo a repetir, este presidente, este gobierno no ha dicho una sola verdad. O sea, lo que tenemos en este país es absolutamente inconcebible en cualquier democracia o en cualquier estado, incluso totalitario, más o menos disimulado. Pedro Sánchez en ningún momento ha entrado al meollo, al quid de la cuestión cada vez que se le ha preguntado por ese comité de expertos. Y en esa contestación a la compañera, que le hace una fantástica pregunta, nada excepcional por otra parte, le podían haber hecho la misma pregunta a cualquier otro compañero, pues da una larga cambiada, ¿no? Sí, hay un tal Miguel Otero, que se están riendo mucho en las redes sociales, que es Senior Analista International Political Economic del Cano Royal Institute, ¿no? En el Instituto de Empresa. Dice Carlos Cuesta, ya es público, dice en Twitter. Un grupo de expertos estuvimos un mes trabajando la desescalada. Creemos que es el mejor plan desde el punto de vista epidemiológico, económico y social. Ha sido un honor trabajar para mi país. Yo lo hubiese hecho igual con otro gobierno. Un tuit del 1 de mayo de 2020. Este hay que llevarlo a cuarto milenio, ¿no? Porque formó parte de un comité. Pues es que, vamos a ver, yo, de verdad, las cosas que pasan con este gobierno son para tomar nota y enviarlo a expediente X. O sea, este gobierno nos dijo en un primer momento que no iba a pasar nada en España y nos exhibió al gran experto Fernando Simón para que nos dijera que a lo sumo tendríamos algún caso aislado. Hemos acabado con la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Luego nos dijeron que no nos preocupáramos porque aquí no iba a haber fallecimientos ni por lo más remoto. El peor país en gestión y en mortalidad, repito, de todo el mundo. Luego nos dijeron que no necesitábamos mascarillas. Claro, luego descubrimos que no es que no las necesitáramos, es que habían sido tan malos gestores que no habían adquirido un lote, no habían adquirido con previsión una determinada reserva para evitar que nos encontrásemos sin protección frente al coronavirus. Luego nos dijeron que los test rápidos eran la solución, claro, porque acababan de pedir test rápidos y no tenían test PCR. Cuando llegaron fake, y entonces nos dijeron que no, que habíamos entendido todos mal, que realmente los test rápidos no valían para nada. Dice, pero si es usted mismo que nos ha dicho hace 3 minutos que eran los necesarios. Bueno, se paró. Cuando por fin parece que podíamos poner en marcha los test PCR, resulta que ya se estaba acabando la primera oleada del coronavirus y todo el resto de países hacía ya 2 meses que habían puesto en marcha sus campañas. Cuando vamos a salir, se nos vuelve a repetir que las mascarillas mejor no, porque es que acumulan bacterias. Cuando todo el resto de países empiezan a pedir las mascarillas de forma obligatoria, entonces por fin se nos pide. Pero eso sí, se nos pide que nos las pongamos pasado X tiempo, porque tampoco teníamos esos lotes. Cuando el gobierno se pensaba que podía hacer quedar mal a las comunidades autónomas e imponer su agenda sociocomunista, le quita con un estado de alarma, le quita todo el poder a las comunidades autónomas. Cuando se da cuenta que es un desastre, le devuelve primero la capacidad de hacer compras para quitársela de en medio y posteriormente le devuelve, sin tener controlado el coronavirus, como estamos viendo en estos momentos, le devuelve la gestión simple y llanamente para quitárselo de en medio. O sea, esta es la gestión de este gobierno. Y en medio descubrimos que el comité de expertos no existe, que las decisiones sean todas políticas, que han retocado la cifra de muertos, que han retocado la cifra de contagios, que han engañado a la OMS con los envíos de datos, que han engañado a la OCDE con el envío de los datos sobre los test que estábamos realizando PCRs. O sea, vamos a ver, un gobierno, o mejor dicho, un país normal, con un gobierno así, no les había durado antes de una dimisión, no lo sé, pero ni 3 días. O sea, que estamos hablando de un caso en el que han fallecido 47.000 personas, que tenemos la peor situación económica de todos los grandes países, de todas las grandes economías. O sea, han dejado sin pagar los ERTEs, han dejado sin pagar los ceses de actividad para los autónomos. Nos dijeron que se iban a prohibir los despidos, que estuviéramos todos tranquilos y en la primera EPA que nos aparece, que recoge ya los datos definitivos, nos aparece 1 millón de puestos destruidos. O sea, un gobierno así, en un país que fuera medianamente crítico, que tuviera medios medianamente críticos, no les había durado ni un telediario. Y aquí siguen aferrados y siguen mintiendo. Carlos, cuidado con el micro, que creo que está rozando. No sé si está ya el consejero, perdón, de la Comunidad de Madrid. Está ya por ahí David, con sus problemas técnicos. Sí. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de este comité de expertos fantasma? Que si se lo llegan a pillar a la Comunidad de Madrid, pues ya habrían cercado el Palacio de la Puerta del Sol, ya habrían sacado a Isabel Díaz Ayuso de este país, ya la habrían obligado a dimitir, porque el primero que creo que la habría apuñalado hubiese sido Ciudadanos, ¿no? Sí, yo estoy con Cristina Seguí. Yo creo que
esto realmente tiene que tener algún tipo de consecuencia y responsabilidad más allá de la crítica, ¿no? Porque realmente es muy grave. Realmente no es lo mismo que te mientan. Antes comentaba con el CIS, que sabemos que no suelen engañar con los datos y los manipulan y demás. Y otra muy distinta es que te mientan con algo tan serio como las vidas que ha habido en juego, como las decisiones tan importantes que se han estado tomando y que afectan a comunidades de 6 millones de habitantes y que resulta que no se estaban tomando con los criterios de un comité técnico, sino que las adoptaban con criterios políticos, que es en resumen lo que aquí se está reconociendo ahora. A mí me parece de una enorme gravedad y, por supuesto, yo entiendo que, por supuesto, la dimisión de estas personas debería haberse producido ya, pero una vez que no se produjo la del señor Simón, después de haber vaticinado que no iba a haber ninguna víctima, verdaderamente ya parece como que cualquier cosa vale, ¿no? Pero no deberíamos pasarla los españoles por alto. Los españoles, pues, lo hemos pasado muy mal, la gente, ha muerto mucha gente, han sufrido muchas personas con sus trabajos, con sus negocios, con sus familias, y ahora resulta que ahí no había un comité técnico solvente en el que estábamos confiando los españoles por pura lealtad y por puro respeto a las administraciones. Pero claro, es que resulta que quienes nos mandan, quienes nos gobiernan, si se puede llamar a esto gobernar, pues no tienen, parece ser, el mismo respeto ni a las instituciones ni a la verdad. Vamos ya con el tema de ayer, ¿no? Que fue la moción de censura que Cristina Seguí plantea Vox para septiembre, que el PP tardó 5 minutos a través del secretario general de su partido, Teodoro García Egea, de bajarse del barco, ni siquiera poner nervioso a Pedro Sánchez, algo que yo públicamente ya dije que no entendí. Hoy Vox organiza una ronda de medios, distintas personas de su partido han usado los altavoces de distintos medios para decir que ni siquiera estaban planteando a Santiago Abascal como candidato, incluso abre la puerta de que sea otro candidato de otro partido el que lidere la moción de censura contra Sánchez. Ha dicho Macarena Olona, la persona que capitanee la moción de censura, no es una línea roja para Vox, no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación. ¿Te parece bien esta fórmula? ¿Te parece mal el Partido Popular, que se ha bajado del carro al minuto uno? Vamos. Mira, la primera pregunta, sí, me parece bien la fórmula, independientemente de la cuestión aritmética, ¿no? Yo no creo que el tema de que una moción de censura tenga muy pocas probabilidades de salir sea una excusa para la inacción, para estar escudándose constantemente en el tacticismo, en el cálculo, en la estrategia y en algo que los medios de comunicación y medios de comunicación conservadores, donde todos tenemos amigos que están trabajando incluso, y determinados analistas se han esforzado durante 3 o 4 meses en naturalizar, incluso en decir que lo mejor para el país era un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Después viene una reunión secreta, y digo secreta porque en una entrevista que después Teodoro García Egea concede a Luis Herrero, yo creo que una entrevista muy torpe en la que no se aclara nada más que no hay ningún deseo de revelar qué datos se trataron ahí, con un sujeto absolutamente deplorable, con un sujeto buscado por la justicia boliviana, por un sujeto que está ahora mismo encima de la mesa del fiscal de Estados Unidos, William Barr. No sé por qué el principal partido de la oposición se reúne con Zapatero y ahora dice que es mala este intento de moción de censura. Yo creo que es legítimo que lo que se está diciendo, que Vox está haciendo mal, lo principal que Vox está haciendo mal, yo creo que es absolutamente legítimo, que sería el de exigir a Pablo Casado que se posicione. Y que se posicione en septiembre, en un momento en el que la economía, en el que los datos del paro van a ser muchísimo más preocupantes de lo que es ahora. Y en romper ese consenso mediático y ese consenso político con el que, desde luego, la mayoría de los votantes del Partido Popular, y por supuesto, ni hablar los de Vox, pues no están en absoluto de acuerdo. No se puede buscar un consenso con un mentiroso, y lo acabamos de hablar ahora mismo con el tema del comité de expertos, no se puede buscar un consenso con un tipo que lleva en sus espaldas la responsabilidad de decenas de miles de muertos y con un tipo que, y me he olvidado decirlo antes, una cuestión muy importante, ha hecho que millones de niños en este país, por una cuestión
únicamente particular, puesto que no existía ningún científico que hubiera llevado a cabo ese plan de desescalada, no hayan podido ir al colegio desde el pasado mes de marzo, ¿no? Esto es absolutamente gravísimo, con un sujeto además al que no se le ha pedido ningún tipo de condición. No se le ha pedido que devuelva a Navarra, que la recupere de los Batasunos, no se le ha exigido que rompiera ese pacto con Batasuna, no se le ha exigido que rompiera el pacto con Esquerra, y yo creo que es absolutamente deseable romper con ese punto de inflexión, ¿no? Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho Macarena Olona en los micrófonos de la cadena COPE y lo comento con Carlos Cuesta. En Vox, en el grupo parlamentario Vox, no hay nadie, ni uno solo de los diputados que formamos parte, que tengamos un interés especial, personal, en liderar, en personalizar esta moción de censura, lo que supone ser candidato a la presidencia. O sea, todo está absolutamente abierto. El único objetivo es cumplir la finalidad que la Constitución atribuye a la moción de censura, exigir la responsabilidad política del Gobierno. Uh-huh. Es cierto que ayer el Partido Popular, bueno, a través del secretario general, el señor Teodoro García Gea, a quien yo tengo una gran consideración personal y profesional, lanzó un tuit rechazando que fueran a apoyar la moción de censura. Yo quiero trasladar mesura, quiero trasladar reflexión. Yo, desde luego, estoy convencida que el interés general de los españoles acabará primando en la posición que se adopte y no ningún tipo de interés partidista. Esa unión frente al gobierno socialcomunista necesariamente tiene que darse si pensamos en los españoles. Y quien sea la persona que capitanee, que figura al frente de la candidatura, es algo que desde luego Vox no es ningún tipo de línea roja y desde luego no es una candidatura que vaya a ser necesariamente protagonizada es decir, que por queda diputado abierto de Vox, pues ahora sí, o persona integrante de Vox. Salvador Sostre. Carlos, ¿te parece positiva la iniciativa de Vox de plantear esa moción de censura en septiembre a la vuelta del verano, que va a obligar a retratarse a todos los partidos frente a un gobierno traidor, frente a un gobierno que nos ha mentido en un clima de crisis económica insostenible? ¿Te ha sorprendido también la postura del PP de bajarse del barco de la moción de censura a los 5 minutos de plantearla, que ni siquiera la malograron anteriormente? A ver, a mí todo acto que vaya en la vía de desenmascarar este gobierno me parece acertado. O sea, yo entiendo la crítica que está haciendo internamente el Partido Popular, otra cosa ya es la forma que ha tenido de desentenderse de esta moción de censura, ¿no? Entiendo la crítica de que ellos tienen otra estrategia, al final aquí, dejémonos de historias, hay una pugna por el voto del centro-derecha, Vox se adelanta con esta moción de censura, es verdad que es una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de triunfar, va encaminada simplemente a demostrar que este gobierno es un gobierno que se ampara en separatistas, en proetarras, en comunistas, etcétera, y que ese es su dique de contención y que no busca ninguna moderación, etcétera. Bueno, cada uno tiene su estrategia. Yo entiendo lo que ha hecho Vox y me parece acertado el desenmascarar a este gobierno y que se vaya viendo paso a paso que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una recesión barra depresión económica, se ampara en lo más nocivo para el país. Entiendo que el Partido Popular quiera desentenderse de esa estrategia y que vaya por otra línea. Lo que me ha parecido un poco excesivo es la forma de desentenderse de ello, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, mira, si queréis lo hablamos, tal, nosotros no vamos por esa vía porque sabemos que en el fondo les va a reforzar, lo hubiese entendido. Lo que no entiendo es la explicación de decir, no, es que nosotros nos dedicamos a las cosas importantes. Hombre, más importante que retirar a este gobierno, pues pocas cosas hay en estos momentos para España, ¿no? Entiendo las estrategias. Ahora, hay una parte en la que yo sí que querría entrar y muy a cuchillo, y es en la forma que ha tenido Pedro Sánchez de quitarse esta historia de encima, que me parece de vergüenza. O sea, para empezar le ha dicho a Santiago Abascal, le responde diciéndole, no, si tiene usted tanta prisa, hágalo antes, o es que usted se va a marchar de vacaciones. Oiga, cállese un poquito, porque el se marcha de vacaciones es usted. 3 semanas. Mientras España está como está, algunos mantenemos el puesto de trabajo, gracias a Dios, pero otros no. Y usted, que debería dar ejemplo, se marcha al Palacio de la Mareta 1 semana y luego se marcha 2 semanas más a las Marimillas. Entonces, usted debería callarse, porque usted tiene la obligación de continuar con todo el esquema de seguimiento de alertas por el coronavirus. Y usted es el primero que se va a desentender. Y dos, esa historia de sigan ustedes haciendo lo que les dé la gana, porque tienen legislatura para largo. Oiga, eso que suena a amenaza, y no me extraña porque es nocivo, se lo dice usted si tiene narices a todos esos parados que están en ERTES y que no les está usted pagando, o a los autónomos a los cuales no se está pagando el cese de actividad, o se lo dice al millón de personas que podrían haber ocupado uno de los puestos de trabajo que han sido destruidos en la última EPA que acabamos de recibir, o se lo dice a toda la gente que han tenido que estar sin poder levantar la persiana de sus negocios, o se lo dice a las familias de las 47.000 personas que han fallecido por su ineptitud y su imprevisión. Es decir, yo aquí... El juego entre Partido Popular y Vox, yo, todo lo que pueda ayudar a que los dos lleguen de una forma conjunta a gobernar, lo haré y yo creo que lo sabe todo el mundo. Pero a mí de verdad que me parece que el acento donde está es en la actitud mafiosa que tiene el presidente del gobierno.
es que se ha desentendido de esta moción de censura y se ha desentendido de las críticas diciendo, mira, lo hacemos de horror, ¿vale? Pero que sepáis que pensamos estar muchísimo tiempo fastidiándoos la vida. De hecho, hoy Santiago Abascal ha puesto un tuit, o ayer, más bien, donde decía que, claro, que la mayoría de los politólogos que padecemos, y que los que decían que el Brexit no saldría, los que se rieron de la candidatura de Trump y la de Bolsonaro, los que nos dan por desaparecidos antes de cada elección, consideran que la moción de censura ya está perdida. David Pérez, hemos visto hoy en las redes sociales cómo cargos del Partido Popular y cargos de Vox, a cuenta de la moción, se empezaban a atacar entre sí, que si derechita cobarde, que si derechita complejado, que si derechita que no sirve para nada, o acusaban a Vox de fortalecer a Pedro Sánchez con esta moción de censura, de no saber sumar, le estaban acusando a Vox. ¿A ti te parece que esta moción de censura va a dividir más a la derecha, que necesitaría realmente una unión para echar a este presidente fake? Sí, creo que no, y en este caso siento discrepar del resto de miembros del programa, pero yo creo que no es positiva, sinceramente. Creo que no es oportuna y sobre todo creo que algo que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque necesitaría los votos no solo de toda la derecha, de Ciudadanos, sino también de los propios socios del señor Sánchez, pues verdaderamente no entiendo la finalidad. La finalidad realmente pareciera que solo es que Vox consiga una cuota de protagonismo que no creo que es lo que ahora mismo se necesita. Yo creo que ahora lo que se necesitaría efectivamente es unidad. Y para eso, pues cuando se hacen este tipo de anuncios, habría que empezar precisamente si lo que se quiere es esa unidad, pues no hacerlo de forma unilateral. Insisto, yo no le veo la utilidad para desgastar a Pedro Sánchez. Yo creo que el desgaste tiene que venir por la defensa de los derechos, de los intereses de los españoles día a día en el Congreso y en todas las vías posibles. Y, sinceramente, esta maniobra, por decirlo así, yo creo, sinceramente, y con todo el respeto de verdad que siento por Vox, creo que no va a contribuir a ello. Vamos con un tema, cambiando de tercio, que es el tema de las cloacas de Pablo Iglesias. Cristina Seguí, ayer entrevistabas a Teresa García, ¿no?, de OK Diario, Teresa Gómez, perdón, que está descubriendo todas las cloacas en el medio de Eduardo Inda. Resulta que el ex abogado de Podemos al juez dijo textualmente ante el juez: no podía tolerar que se metiera la mano en la caja. Aquí estamos ante una caja B de este partido que venía a reaccionar la política y resulta que copia los peores vicios del PP del caso Gürtel. ¿Cómo estás viviendo tú esta historia del abogado después de haber entrevistado también a Teresa Gómez y de conocer ya más los trapos sucios de Pablo Iglesias? ¿Crees que le va a costar el puesto? ¿Crees que ya es el fin de Podemos con todo este turbio escándalo al cual se le une la tía comisionista, que luego comentaremos, con Carlos Cuesta, al cual se le une el caso Dina, al cual se le unen los asuntos de la DEA que ya parecen ser que están poniendo el punto de vista aquí en España, en Zapatero y en Pablo Iglesias? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo no tengáis ni un atisbo de esperanza en que nada, ni siquiera una imputación que desde mi punto de vista es absolutamente inevitable para este sujeto, y hablo del vicepresidente del gobierno, de Pablo Iglesias, vaya a sacarle del poder, porque ¿alguno de vosotros os imagináis a Pablo Iglesias volviendo a capitanear acosos a políticos en la Complutense o a, no sé, de repente capitanear con lo que él llama huestes despectivamente y turba a rodear el Congreso de nuevo? Es evidente que desde la vicepresidencia del gobierno a esa tarea, a ese cometido, pues va un mundo al que Pablo Iglesias no quiere volver. Y yo señalo, y me gustaría ser muy precisa con este tema, un tema del que no se ha hablado tanto por la gravedad de lo que muchos ya nos imaginábamos, que era el de esa caja B proveniente del dinero del que estos indeseables se han forrado con todas las narcodictaduras actuales hispanoamericanas, y es el archivo de la acusación por abuso o por acoso sexual de Calvente, ¿no?, del abogado purgado por Podemos cuando empezó a denunciar las irregularidades. Y es muy importante resaltar esto para que se vea ¿cuál es la táctica, cuál es la práctica de un partido de gobierno mafioso
que ha legislado y que ha construido leyes para la mayoría de esta sociedad, y sobre todo para los hombres, y para que esos hombres no vean a sus hijos durante años y destrozarles la vida con las secuestradoras parentales de la organización criminal de Infancia Libre, ¿no? Este es el tipo de operativa de estos sujetos. Carlos, o sea, lo que estáis publicando en OK Diario me parece escandaloso sobre la tía comisionista de Pablo Iglesias, ya lleváis varios días. Me sorprende, al mismo tiempo que me asquea, que grandes medios de comunicación, que en teoría son aparentemente constitucionalistas y enemigos de Podemos, no le estén dedicando una sola línea, porque de La Sexta no me lo esperaba. Y claro, ya hoy leemos que Iglesias ordenó comprar la sede de su tía, pese a que Podemos tenía 5 ofertas más baratas y no exigían obras, y que el tesorero de Podemos ideó el plan para ocultar a la tía de Iglesias y la compra de la nueva sede a través de una empresa pantalla. Hay que recordar que esta señora cobró una comisión por encima del precio de mercado de las comisiones, más de 72.000 euros por una sede, además, que la segunda planta estaba inicialmente en situación irregular. O sea, si esto nos cloaca, que venga Dios y me lo digan. Mira, fíjate, en los últimos tiempos hemos sacado una grabación donde se reconoce que el actual Ministerio de Transportes, bajo mando de José Luis Ábalos, ha estado concediendo obras públicas a dedazo. O sea, no es opinativo. O sea, es que lo dice tal cual el subdirector de carreteras, el número 2 de carreteras, y además menciona al número 1 de carreteras, a Javier Herrero, como el autor de las órdenes. Y lo dice tal cual, dice, es que tienes que apañarme la obra, utiliza ese término. Y se lo dice al técnico. De hecho, el técnico fue apartado, se le recortó el sueldo por no aceptar el chantaje de sus mandos. No ha pasado nada en el resto de medios. Hay que recordar que en el tema Gürtel nunca jamás llegó a aparecer o llegó a encontrarse una prueba que demostrara que los aportantes de dinero hubiesen recibido nada a cambio. Nosotros en OK Diario acabamos de poner en circulación esa prueba evidente. De hecho, están presentadas las querellas. Bueno, no ha pasado nada en el resto de medios de comunicación. Y es un caso similar al de Gürtel, similar, literalmente, con la prueba encima definitiva que nunca jamás estuvo en el caso Gürtel. El tema de Pablo Iglesias que tú mencionas, vemos que una persona que es el presidente o el máximo responsable del partido ha tomado la decisión de que se le compre a una persona que es una persona vinculada familiarmente a él, para que se lleve una comisión. A partir de ahí, cada uno puede pensar lo que quiera, si se quedó la comisión la tía, si se la repartieron, porque el que no ha dado explicaciones es él, y él es el primero que debería haber dado explicaciones. 72.600 euros de comisión por la compra de una sede que se ha pagado, evidentemente, con los fondos recibidos de arcas públicas por parte del partido, de subvenciones o por aportaciones, lo que sea, pero me da lo mismo. Es una institución que pasa a estar dentro del juego público y que tiene que tener el control del Tribunal de Cuentas, y que ha comprado la sede que le dijo el califa, a través de la persona que le dijo el califa, que era familia del califa y que se ha llevado 72.000 euros, desechando 5 ofertas que eran mejores. O sea, esto tiene 2 derivas y debería estar ya analizándose penalmente. Si él ha pellizcado de esa comisión, sería directamente una apropiación indebida. Si él ha hecho uso de la administración para hacer una administración desleal, porque ha forzado a la entidad a tener que desembolsar determinado dinero haciéndole una operación que no era una operación eficiente, pues estaría en el tipo de administración desleal. En cualquiera de los casos tendría que estar analizándose. Y vuelvo al inicio del programa que tú lanzabas, Javier. Si esto le hubiese ocurrido al Partido Popular, si esto le ocurre a Vox, si esto le ocurre a Ciudadanos, no tienen Mediterráneo para nadar. O sea, estamos hablando de comportamientos gravísimos. Por cierto, la persona que ideó este mecanismo, que por lo visto debe ser su compinche permanente, es el mismo que estaba, y también desvelamos en OK Diario la fotografía de cómo intermedió, cómo estuvo en el acto de la compra del casoplón. Por cierto, también hemos desvelado en OK Diario que la misma tía que se llevó los 72.600 euros de comisión también intervino en la compra del casoplón. O sea, si esto le hubiese pasado, voy a poner un nombre que todos lo vamos a entender, a Esperanza Aguirre. O sea, Esperanza Aguirre tenía que haber optado por la evaporación como única mecánica para librarse de los ataques. No, aquí en este caso podemos decir que el Bárcenas o el Bigotes es la tía de Pablo Iglesias, ¿no? Parece ser, ¿no? Que él está utilizando presuntamente a esta mujer para, yo creo, lucrarse, porque yo no me creo que Pablo Iglesias no haya pillado de ahí. Eso tendrá que ser la justicia lo que lo investigue, pero está claro que la casa de Galapagar vale mucho más dinero del que figura en esa hipoteca, y él, con su sueldo y el sueldo de Irene Montero, no se pagan ese pedazo. Fíjate, Javier, si yo, sobre todo, es muy difícil encontrar una persona sobre el cual en estos momentos pesen tales sospechas como las que pesan sobre una persona que le está investigando la Fiscalía, no investigando como imputado, pero tiene abierta una investigación y ha solicitado su testifical en concepto de testigo, no porque esté imputado. Pero lo tiene en el punto de mira la Fiscalía General de Bolivia por los pagos procedentes de Bolivia. Lo tiene en el punto de mira el Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio, que tiene su sede en Washington, por los pagos recibidos de la dictadura, narcodictadura
venezolana. Está siendo analizado y se le ha retirado la condición de víctima en el caso Dina. Se observan acusaciones por parte de su principal responsable jurídico, que ha tenido que salir de ahí con acusaciones falsas contra él, que el responsable jurídico Calvente asegura que tenían una contabilidad B. Se le observa que ha tenido y se comprueba y se demuestra, porque hemos aportado el contrato, es decir, hemos puesto la prueba encima de la mesa, que un familiar suyo se llevó dinero de la compraventa de la sede. El tesorero apareció, y también hemos puesto en circulación esa imagen, apareció el tesorero del partido en la compra de su domicilio particular. Si os ocurre una persona sobre la cual en estos momentos en España, un político sobre el cual pesen más sospechas, yo de verdad, sinceramente lo digo, es que no hay nadie en estos momentos con tal cúmulo de sospechas de irregularidades, ilegalidades dentro de su partido, de todos los partidos españoles. No lo hay en toda España. David Pérez, ¿usted se imagina que cuando, bueno, usted tiene responsabilidad también en el PP de Madrid, usted tiene alguna tía a la que le ha encomendado alguna obra en el PP allí, Corcón, no sé, ¿qué se ha ocurrido? Bueno, ya vemos que el doble rasero es tremendo en este país. Las cosas que se le permiten a Podemos y a la izquierda en general, vamos, es que ni una décima parte al PP se le permitiría y le estarían machacando con todos sus medios y con todas sus estructuras, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones, la verdad, que afectan a nuestra democracia y que yo creo que tarde o temprano habría que abordar, porque afectan también al derecho que tienen los españoles de que haya una justicia, de que haya una transparencia, de que haya un orden, ¿no? Y verdaderamente Podemos ha venido a romper ese orden. Ellos nunca lo han negado, ellos no están conforme con el sistema y están en erosionar el sistema y en acabar con el sistema y transformarlo en otra cosa, que sabemos lo que es el sistema comunista, no es el sistema constitucional que tenemos nosotros y, bueno, pues por ahí se conducen. Ahora se está viendo, ya empieza a aflorar todo lo que hay detrás de ese movimiento, cómo está apoyado por países que no son democráticos, etcétera, y seguirá saliendo a la luz. Y ya la gente pues empezará a quitarse la venda de los ojos. Hay mucha gente que bien intencionadamente les creyó. Ahora ya saben que no se les puede creer. Bueno, pues algo hemos avanzado. Cristina Seguí, hay otro tema cambiando de tercio que preocupa mucho, que es la inmigración ilegal que está entrando en España por ese efecto llamada de la paguita. Están trayendo también muchos casos de coronavirus. Ayer ocurrió una situación bastante, vamos, que sembró el pánico en Granada, que resulta que un inmigrante subsahariano robó una pistola a un agente y sembró el pánico en Granada con un tiroteo. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Cogilo. ¡No la hagas! ¡Hostias! ¿Cómo se...? Se le ha quitado la pistola a la policía, ¡hostias! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, no te va a disparar! ¡Tírala! ¡Tírala ahí! ¡No está mal! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Déjala ahí la pistola! Pero escúchame, tírala ahí y ya está. ¡Tírala, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! No, más que unos bichos armas. ¡Hostias! ¡La verdad, chico! ¡Hostias! Cristina, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en Andalucía? Un inmigrante, bueno, que siembra el terror, pero es que Andalucía, la Junta está acusando a Sánchez de mirar para otro lado con la avalancha de inmigrantes ilegales. Vox está exigiendo al presidente del gobierno que ponga fin a la invasión migratoria que azota Andalucía. Estamos viendo cómo Interior traslada a inmigrantes irregulares con coronavirus, que no les están haciendo los test rápidos. Está claro que estamos en un problema migratorio, tú lo has hablado con Rubén Pulido, un experto de Vox en estos temas, bastante graves, y que los medios de comunicación están tratando de mirar para otro lado con ese buenismo que les caracteriza, ¿no? Pues mira, llama la atención que en muchas ocasiones la propia Susana Díaz y otro tipo de líderes políticos de la izquierda, política y mediática, hagan referencia a la xenofobia que rampa por todo lo que no sea el Partido Socialista y Podemos.
porque yo quiero recordar que la propia Susana Díaz en 2018, creo que fue, y con la ayuda de la Secretaría de Estado, anunció la creación de un CETI de urgencia que costó miles de decenas o centenares de miles de euros, en creo que era en la, era también por Cartagena, para acoger a inmigrantes irregulares llegados de forma masiva, inmigrantes que llegaban de tal forma que esta comunidad autónoma no podía, o esta provincia no podía asumirlos. Pero no es solamente en el sur de España, donde, por cierto, ayer en el puerto de Cartagena se escapaban 100 inmigrantes de los 300 que estaban custodiando tan solo 12 policías de la UPR, muchos de ellos con síntomas de COVID y en cuarentena. 100 se escaparon. En Alicante pasó lo mismo en un hospital, y en la semana sucesiva pues hay una orden de para que determinados miembros de la UIP y de la UPR, unidades especializadas, se desplacen de otras provincias a la comunidad autónoma andaluza. Por supuesto, vaciando de atención policial a los ciudadanos que así puedan requerirlo para otro tipo de asuntos, ¿no? Carlos, hay un problema, estamos solo viendo la punta del iceberg de la inmigración irregular. Vosotros habéis informaciones relacionadas con inmigrantes irregulares que se van de asentamientos de temporeros con el coronavirus, que causan el pánico en Albacete. Lo estamos viendo por toda España. El gobierno parece ser que está mirando para otro lado. La oposición, Vox, está siendo el partido más contundente en ese tema. ¿Cómo lo arreglarías tú ese problema? Bueno, para empezar diciéndole la verdad a la gente, o sea, aquí el problema que tenemos es que es una construcción de un castillo de naipes, mentira sobre mentira. O sea, asistimos permanentemente a datos falsos sobre que la entrada de este tipo de inmigrantes es una solución para nuestro sistema económico. Vamos a ver, lo que es una solución para nuestro sistema económico, si lo miramos desde ese punto de vista, son ellos los que utilizan este argumento, lo que es una solución es traer gente que se amolde a la oferta laboral que tenemos en España. ¿Cómo consigues que se amolde a la oferta laboral que tenemos en España? Organizando un sistema de captación en el país de origen, de forma que los que vengan vengan con un puesto de trabajo. Si traes gente que no viene con ninguna capacidad de adaptarse a un puesto de trabajo, que es el problema de mucha de la gente que está viniendo, lo que estás haciendo a estas personas es condenarles o a la delincuencia, o a vagar por las calles, o a ser posteriormente y después de 2-3 años tener que acabar siendo devueltos a su país, ¿no? Entonces, no les estamos haciendo ningún favor con este tipo de trato que les damos. Lo siguiente, tendrían que tener un protocolo sanitario obvio y evidente en momentos de pandemia. Es decir, tampoco se le está diciendo a la opinión pública, y nosotros en Ovidiario lo hemos demostrado con el protocolo oficial del gobierno, que lo publicamos en su momento, que cuando llegan a nuestras costas en patera no se les hacen test PCR. Yo no sé si a estas alturas, después de la polémica que se ha montado, se los estará haciendo, pero a mí, a alguna de estas personas que va de falso solidario, de falso social, me encantaría que me explicase cuál es el respeto al inmigrante por el hecho de traerle y no hacerle un test PCR y distribuirlo por toda la península, porque es literalmente lo que están haciendo. Entonces, esto de distribuirle sin comprobar si tienen enfermedad, ¿me quiere alguno de explicar, alguno de estos socialistas progres, exactamente en qué beneficia ni a los propios inmigrantes ni a nosotros? Lo tercero, si tú no tienes una capacidad económica de trabajar con estos inmigrantes para que tengan una adaptabilidad al medio, y en estos momentos en España no la vamos a tener, digámoslo abiertamente, les estamos trayendo para que se choquen contra el muro de no poder trabajar. En España en estos momentos acabamos de destruir 1 millón de puestos de trabajo. ¿Qué puestos les vamos a destinar a estos trabajadores que están llegando? ¿O es que les traemos para hacernos el cartel político de que defendemos a los inmigrantes y luego nos importa un soberano comino si acaban vagando por las calles? Yo, o sea, la primera medida que habría que tomar es la de pensar esto con sinceridad, pensarlo con dignidad y pensarlo con el criterio de decirle la verdad a la población. Si lo que estamos es simplemente abriendo las fronteras porque de esa manera nos consideramos mejores personas, consideramos que somos más sociales, que podemos hacer una campaña de un determinado partido, que podemos acabar dotando determinadas partidas presupuestarias para chiringuitos que no es verdad que les estén asistiendo, porque lo que necesita esta gente no son chiringuitos que les ayuden. Lo que necesitan es un puesto de trabajo. Y si no estamos en condiciones de dárselo, a mí que alguien me explique cómo hacemos un efecto llamada que provoca que esta gente venga pagando a mafias cuando ni tan siquiera va a poder devolverle el dinero a esas mafias. Y tampoco estamos interponiendo nosotros un sistema de captación en origen que evitaría esas mafias, porque resulta que como somos tan, no sé cómo llamarlo, porque libres evidentemente no es, porque esto no es condenar a ningún tipo de libertad a nadie, porque somos muy chupiguays y muy progres, resulta que lo que estamos haciendo realmente es condenarles a que tengan que caer en manos de las mafias. O sea, todo el planteamiento es un auténtico desatino.
extraer a un grupo de personas o permitir que vengan un grupo de personas sin controles sanitarios, sin controles médicos, sin capacidad ni fondos presupuestarios para asistirles, sin capacidad de que tengan una colocación laboral, ojo, y sin encargarse posteriormente de mantener el orden público en las calles, porque habría que recordar que la persona que viene, evidentemente, no la vas a dejar que se muera en el mar, ¿vale? Pero la persona que está en su país tiene todo el derecho del mundo a poder caminar segura por las calles, a no tener determinada delincuencia. Y sé que saldrá mucho chupi progre de estos de tarjetita guay, de meme rápido, diciendo, no, es que Carlos Cuesta está diciendo que vienen, los que vienen son delincuentes. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es una cosa que es de perogrullo. Si tú traes a una persona que no tiene recursos ni profesionales ni formativos y no tiene ninguna capacidad de salir a flote en el mercado laboral, buscará su supervivencia, igual que lo haríamos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, si tú traes a esa persona, el verdadero delincuente casi es el que lo está trayendo. Y si queremos traer gente que sea provechosa para ellos y provechosa para el país, tendremos que traerlos con una ubicación laboral diseñada ad hoc y con la formación suya para poder ocupar ese puesto de trabajo. Si es el de temporero, si es el de albañil, el que sea, pero tendrás que traer gente que sepas, uno, que no viene con el virus, si viene con el virus lo tendrás que controlar nada más llegar para hacerle un test PCR y para poder evitar que eso se convierta en un foco de contagio, tendrás que garantizar que efectivamente llega a ese puesto de trabajo, tendrás que garantizar que su familia está controlada y que no te va a incrementar la familia al llegar por esto de, como yo no tengo documentación, he pasado de tener 4 niños a tener 16 en 5 minutos. Es decir, todo eso tiene una serie de controles. O los haces, o se llama fraude, se llama ilegalidad y no ayuda a nadie. Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Te liberé ya por hoy, que tienes muchísimo trabajo en OK Diario y ya mañana estamos pendientes de las exclusivas que veis en el diario. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y ya quiero cerrar el programa con David Pérez, como consejero de vivienda. Le quiero preguntar si habéis activado algún plan especial ante la oleada de ocupaciones que están subiendo un 300%. Y obviamente la Comunidad de Madrid no es una isla. Está afectada por el mismo problema que golpea a Andalucía, que golpea a Navarra, que golpea al País Vasco, a Galicia y a todos los puntos de España, porque tenemos una ley muy flexible, una ley muy suave contra estos delincuentes que son ocupas, que llegan a tu casa, te quitan tu casa y encima tienen más derechos que tú, que has sido la persona que está currando toda la vida para lograrla, ¿no? Sí, bueno, pues debo decir que nosotros en la Comunidad de Madrid hace ya prácticamente un año, porque fue nada más llegar al gobierno, pusimos en marcha un plan antiocupación. Una mesa que la componemos la Consejería de Justicia e Interior y la mía de Vivienda y Administración Local para luchar dentro de nuestras competencias contra la ocupación ilegal. Hemos mantenido reuniones con la Fiscalía, con el Decanato de los Jueces, hemos elaborado protocolos para que los policías puedan actuar de una forma rápida y efectiva en las primeras horas, que es la forma de que no constituyan morada a estas personas y luego sea mucho más complicado desalojarlas, ¿no? Pero en España faltan instrumentos para poder atajar de una forma contundente la ocupación y faltan porque la izquierda tradicionalmente ha sido muy condescendiente con ellas y mucho más ahora. Ahora mismo en el gobierno hay un partido que apoya activamente la ocupación y de hecho, bueno, han estado directamente relacionados con el movimiento Ocupa de ultraizquierda antisistema y por esa idea malentendida de que lo ocupa, hay que apoyarle, no se dan cuenta de que están perjudicando a ciudadanos que pagan sus impuestos y que de repente se ven privados de su hogar y además o vecinos que tienen miedo de salir a la calle. Yo lo que puedo decir es que nosotros desde el Partido Popular combatimos la ocupación, creemos que hay que reforzar la legislación para que pueda ser más eficaz el desalojo de estas viviendas y venimos haciéndolo allá donde gobernamos. Yo fui alcalde y bueno, pues desalojé un centro ocupado que era muy importante, era un bastión de la extrema izquierda en toda la zona sur y bueno, pues mis disgustos me costó porque estos movimientos son movimientos violentos, organizados y que, como digo, ahora mismo además tienen a un partido amigo en el gobierno como puede ser Podemos. Por tanto, sí, nos preocupa esta situación, vemos que alcaldes socialistas, como puede ocurrir en Alcorcón, no toman medidas, dejan a los ciudadanos abandonados a su suerte y con miedo a salir a la calle. Nosotros en este momento tenemos entabladas cerca de 1,000 demandas por distintas vías contra viviendas que están ocupadas para desalojarlas y devolvérselas a su legítimo propietario, que también a veces es la administración, que necesita esos pisos, a lo mejor para una familia que la necesita, que tiene a lo mejor un hijo con discapacidad y una situación muy compleja y no puede tener su vivienda, que es una vivienda que tenemos en la comunidad para esa familia porque la han ocupado unos señores. Pues, y eso no puede tener defecto. Mucho ánimo con ese trabajo que es necesario en la Comunidad de Madrid. Despido ya a David Pérez, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Cristina Seguí, muchísimas gracias a los dos.
y a los espectadores de Estado de Alarma decirles que hoy le esperan dos momentos de alto voltaje, bueno, más bien tres. Tenemos a las 12 de la noche la columna del gran Usía, a ver a quién azota hoy. Seguro que hablará el comité de expertos, seguro que hablará de la moción de Vox, pero va a adelantar algo importante sobre sus preferencias políticas. También vamos a tener a las 11 menos cuarto al Rojo Vivo auténtico, a Alfonso Rojo, hablando sin tapujos, políticamente incorrecto y dándole caña a los medios de comunicación que son serviles al gobierno. Y a las 11 y media de la noche, entrevista en exclusiva a Miguel Frontera, que Pablo Iglesias quiere meter en la cárcel por haber ido allí a protestar en su casa de Galapagar, le acusa de acoso, le acusa de hostigamiento, así que le tendremos exclusiva a ver qué tal se encuentra, porque le acusa de 6 delitos gravísimos, también de lucrarse a cambio de su persecución ideológica y personal. Así que muchísimas gracias a los que nos apoyáis, a todos los que aparecéis en los títulos de crédito, a todos los suscriptores de pago, a los que no también, porque sé que son momentos difíciles, pero necesitamos vuestro apoyo económico para seguir haciendo casi 5 programas al día, porque si no, tendremos que cerrar el chiringuito. Así que los Patreons, los miembros de la comunidad de YouTube, sigan participando activamente en este proyecto con colaboraciones económicas, y también recordar que tienen una tienda online, estadoalarmatv.shop, donde podrán comprar sus productos, camisetas reivindicativas contra el gobierno, camisetas patrióticas y también test rápido, ya que este gobierno no lo quiere hacer, pues ahí lo tenéis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.